Ahí estoy llegando, chicos. ¿Cuánta historia habrá en este lugar, no? Alrededor del año 1920, mi tatarabuelo Augusto Andreatta arriba a Catamarca, a la localidad de Siján, en el Valle de Pomán, y decide dedicarse a la producción vitivinícola. Somos Bodega Michango, llevamos casi 100 años y 5 generaciones dedicados a esta producción. Soy Óscar Andreatta, hoy con mucho esfuerzo afronto la enorme responsabilidad de continuar con el trabajo realizado por muchas generaciones para que esta actividad, que es un símbolo de Catamarca, no se pierda y tenga continuidad. La vid se produce en zonas altas, con suelos áridos y mucha amplitud térmica, que hacen que la planta haga un enorme esfuerzo para sobrevivir y generar frutos en los que la calidad es el reflejo de ese esfuerzo, el mismo que deben realizar las personas que con mucho cariño cuidan esas plantas y comparten la misma adversidad. Se extraen de manera manual sus frutos, que luego de procesados dan como resultado vinos que hay que continuar cuidando y criando con cariño y esfuerzo para que luego en una copa sea el compañero de momentos, de anécdotas, de poemas, de letras de canciones. Una botella de vino también lleva adentro esfuerzo, cariño, trabajo, lleva nuestra tierra, el sol, el clima, nuestras raíces, costumbres e historia. Si podrá
esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. La zamba, romero de amor, niña de los ojos, color de olivos, me iré tras la zamba, romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de pie. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que silenciosa. Él esconde el vientre donde se gesta el amor. Va sangrando sobras
agujas, el presagio de este amor. Creo que a tu rostro lo encontré en esta guerrilla, bajo de la lluvia, empapada de dolor. Mi fusil primero es tu escuela bien parida, su verdad motiva mi guitarra y su canción. Ella y yo solemos recordarte en el silencio. Ella y yo sentimos que jamás llega el final. Juntos recordamos las heridas del misterio, gestos y utopías. La verdad, no me esperes nunca recostada en el enero. Puede que me porte como un perro de ciudad. Marcha ausente, sin volver la muerte atrás. Suelo emborracharme con promesas sin destino, en verdad, por un continente que resiste esta mentira, con un canto nuevo que sepulte la maldad. Canto con silencios, con olores y sonidos, canto que no espera nada del Banco Mundial. Grito desmedido que atraviesa las galaxias, febrero silvestre que navega el carnaval. Te cuento que el viento suele dibujar tu nombre en la tierra espesa que mis pies suelen pisar, en un mar callado de rincones y secretos, en las hojas tristes que el otoño ha de sembrar. No me esperes nunca recostada en el enero, puede que me porte como un perro de ciudad. Marcha ausente, sin volver la muerte atrás. Bueno, amigos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Esperamos que estén disfrutando tanto como nosotros de este recital. Para nosotros de verdad es muy importante compartir nuestra música con ustedes, así que les agradecemos a todos los amigos que están conectados. En este primer bloque hemos compartido dos canciones que han sido parte, son parte en realidad de nuestro disco, nuestro primer disco en vivo. Este disco que hemos grabado justamente en un concierto en vivo en el Teatro Urbano Girardi. Bueno, en ese momento fue cuando se nos despertó la etapa de productores. Básicamente porque éramos nuevos y obviamente nadie en ese momento iba a producir algo nuestro, así que no nos quedó otra que empezar a producir nosotros mismos. En ese momento conocimos a un gran amigo, a Gaby Sosa, con el que unimos fuerzas y pudimos hacer
el primer concierto es en el Girardi, a tal punto de que estábamos tan conmovidos que habíamos cortado 200 tickets en ese momento que recién largábamos, era para nosotros un montonazo. Sí, me acuerdo que en ese tiempo no teníamos tanta ayuda de la tecnología, ¿no? Y le metíamos ensayo así horas enteras en la casa de Pochita, la mamá de Pablo. Duro y parejo. Duro y parejo, así semanas enteras, pero nos preparábamos bien, o sea, buscábamos la manera de sonar de la mejor manera, digamos. Y el show, la onda era tener un registro, ¿no? Tener una especie de documento musical de lo que hacíamos, de lo que tocábamos, de las canciones que elegíamos para mostrar y bueno, y demás. Y terminó siendo un disco, que está buenísimo. O sea, para nosotros en ese momento era algo súper grosso, súper importante. ¿No, Pablo? Sí, aparte, yo recuerdo que, bueno, que ese disco, ¿se acuerdan que armábamos las cajitas nosotros? Íbamos a una imprenta, a lo del amigo Coqui Martinena, imprimíamos unas hojas A3 y ya el diseño nos habían dado con el corte. Entonces era así como armar una caja de pizza, ni más ni menos, lo íbamos armando, imprimíamos, Enzo tenía la computadora, imprimía él, le pegábamos, así re casero todo. Y bueno, nos trajo muchos logros. Yo recuerdo que en el año 2013, creo, fuimos invitados a participar de un mercado de industrias culturales en Tucumán, que se llamó Premica. Y bueno, fueron varias bandas, creo que fue Emilio, fue La Masa de Rock, fuimos nosotros como Folclore también. Y había como distintos sectores y nosotros participamos de como una especie de sala de grabación que se hacía en vivo, que nosotros teníamos noción de quién era el tipo que iba a estar a cargo de eso, pero lo empezamos a googlear, lo habíamos escuchado, sentir que era una eminencia en la ingeniería musical, que era Andrés Mayo. Entonces estábamos así, nosotros vamos a tener que tocar ahí y ojalá que no nos equivoquemos, porque si no me íbamos a pasar un quemo y demás. Y después, lo que es la vida, el próximo disco lo termina masterizando él, nos damos ese gusto. Y la verdad que ese disco para nosotros ha sido muy lindo, porque como comentaba el Chino, decía, de la manera en que lo hicimos, que no pensamos que iba a ser disco, como dijo Enzo, que no pensábamos que íbamos a meter 200 personas y fue a sala llena, y la verdad que esos discos tenemos los mejores recuerdos, y bueno, de ahí es como así que fue como nuestro inicio. Lo de hoy era una transmisión en vivo hace un mes o quizás más, y hoy terminó siendo el festejo de los 10 años del grupo, ¿no? Exactamente, tal cual. Algo más grande. El primero, yo tengo esperanza todavía que sea el primer festejo. Ojalá. Y bueno, y después, bueno, ese fue nuestro primer disco, después en el año 2015, después de mucho tiempo de ahorro, de varios veranos, empezamos a gestar el disco Lúdico, que era nuestro primer disco en estudio, digamos, de grabación, así, con preproducción, que la empezó a hacer el Chino. Disco profesional. Claro, como un disco profesional, ya no era que íbamos a tocar en vivo. Así que bueno, estos próximos temas que vamos a tocar ahora tratan de eso. Ya cansada de andar, se acuesta en el río mientras los álamos y los sauces parecen dormidos. Vaya pa' Catamarca a probar un guisito y pata por ahí, champaina picante a chalay con vino patero, tortillas hechas en el rescoldo, sabrá lo que es bueno. Qué linda es la tierra mía, qué azul y claro su cielo, y qué linda es la agüita que canta en la sequía.
coplas que al paso va recogiendo. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento. Ver a la Santa Rita trepar por sobre las tapias y espiar como en los lapachos en flor canta la calandria y los cardones como soldados que montan la guardia. Si estuvo en Catamarca una vez, es seguro que ha de volver. Mamá es imán que se prende al alma y la morena virgen del valle es toda esperanza. Qué linda es la tierra mía, qué azul y claro su cielo. Qué linda es la agüita que canta en la sequía, coplas que al paso va recogiendo. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como ola del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabes a qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más si no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más si no sabrás a qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Coquetearme más si no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más si no sabrás a qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más si no reparo. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más si no sabrás a qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo. Bueno, ahí acá repasando este disco. Bueno, Lúdico fue un disco que marcó nuestra carrera.
fue el comienzo de una gran etapa que fue entrar a un estudio por primera vez ya con el grupo. En esa época para nosotros fue todo un desafío, porque bueno, ya como dijo Pablo antes, ese disco fue grabado en varias provincias y también tuvimos la posibilidad de contar con invitados que para nosotros eran ya ídolos en ese momento, como bueno, el gran Ramón Vivas en el bajo, Pedro Pacheco en la bata, Grosso. Y a Álvaro también, que empezó con el tema romántico. Teruel, sí. Tuvimos esa como eso de poder cumplir esa meta que estaba buenísima para nosotros. Y también nos pasó de que ese disco nos dio grandes satisfacciones al nivel de que, por ejemplo, pudimos... hubo un tema que se vaya para que sepa, esa samba. Nosotros nos cansamos de escucharla muchas veces por afuera. Cuando viajamos la podíamos escuchar, después la escuchamos mucho acá con la gente de los ballets, sí. que hizo muchas coreografías con ese tema. Y de hecho también ese tema fue como parte de muchos institucionales que se usó para turismo y para otras cosas más, que eso para nosotros fue tremendo esa parte. Muy bueno. De ahí de las... me acuerdo también de que ese tema, vaya para que sepa, era furor y nosotros lo empezamos a usar en el repertorio y teníamos un bloque que hacíamos la samba y hacíamos la causaleña. Y hacíamos la ñaupa ñaupa. Entonces era un bloque así que era bailarines a full. Y cuando sonaba, vaya para que sepa, le dábamos para adelante. Che, ahí empieza como la onda, la inquietud por querer hacer las peñas nuestras. Claro, en 2015 por ahí. Se empezaron a convertir como en un clásico, ¿viste? Clásico de la peña, de la gente ir el viernes de peña. Empezamos a hacer... de a poco empezaron a crecer los eventos, empezamos a traer, forjar amistades con gente de afuera, con músicos súper talentosos de afuera, y ser para que sean parte de los eventos nuestros, de las peñas, de... El famoso el movimiento, el colectivo cultural. Y la onda era invitarlos, traerlos a tocar en nuestro evento, y de ahí... Después hacer lo mismo, viajar. Después hacer lo mismo, después en su momento, cuando esos artistas arman en sus provincias los eventos. Ir. Entonces, de esa manera, nosotros es como que, de una forma u otra, lográbamos que esos artistas se muestren en esta provincia y nosotros ir afuera y salir afuera y mostrarnos y hacer nuestra música y salir de la provincia, digamos, claramente. Esa parte estuvo buenísimo porque aparte de traer artistas, que eran tremendos, también fuimos forjando muchísimas amistades con varios de ellos. Eso. Con casi todos, digamos. Músicos muy pudimos muy ir a La Rioja, Córdoba, Santiago, fuimos un montón. Tucumán. Y bueno, y de ahí, bueno, Lúdico también nos trajo un montón de satisfacciones. Que recuerdo que fuimos la primera vez que vamos a dejar en el 2017, creo. 2016, vamos. En realidad vamos con Enzo, hacemos un viaje a Córdoba y llevamos una carpetita y unos amigos ahí de Córdoba nos dijeron, vayan los miércoles a las 7 de la tarde, atienda la comisión de Jesús María. Listo, Enzo, salimos acá a las 2 de la tarde, Catamarca, Córdoba, tenemos que llegar ahí. Llegamos, sí, ¿quiénes son? Somos Cara Fea. Sí, no, venimos a presentar la propuesta y demás. Y nos sentamos ahí y empezamos a hablar. Enzo parece que estaba vendiendo Bonobón. Sí, no. Impresionante. No existía otra, no existía otra banda mejor que la nuestra, ¿viste? Yo mudito ahí, sí, bueno, nos escucho. No, sí, que nos merecemos porque, bueno, somos de Catamarca. Es como que vendía. Siempre hemos soñado. Bueno, la cuestión es que no sé qué ha pasado, le gustó la banda, no sé, pero bueno, ahí nos dan la noticia. Yo me acuerdo que para el Día de la Tradición, el 10 de noviembre de 2016, dice, chicos, tienen que venir porque se hace la apertura y acá se da conoce la cartelera. Llegamos, Marquesina, ya estaban por día, Cara Fea. Toma vos, oh, meta bueno. Foto, qué sé yo. Y bueno, después ese 2017, bueno, tocamos Jesús María. Y ese mismo año salimos mención especial en los espectáculos callejeros de Cosquín, que nosotros todos los años vamos a Cosquín y ya venimos participando así de los espectáculos callejeros. Que, bueno, era un circuito alternativo de la plaza, pero lo teníamos que hacer sí o sí.
y que eran tocar en los balnearios, en las plazas, en algunos bares. No sé, éramos como, no sé, 500 artistas, y después de los 500 quedaban 15, y de esos 15 quedaban 3, y bueno. Había varios filtros. Exactamente, varios filtros. Y siempre nosotros íbamos durante la semana de un lunes a viernes y dejábamos un sábado o domingo por las dudas, liguemos algún festival por acá y demás. Nos volvimos de Cosquín, como que bueno, no sé, ya está, ya terminamos de participar. Y ese domingo un amigo lo llama Enzo, no sé, a las 6 de la mañana, que había visto en el portal de Cosquín que decía cara fea, finalista de los espectáculos callejeros. Empezamos a mandar por el grupo de WhatsApp. Tenemos que volver a Cosquín, no sé, armamos el viaje ahí rápido. Yo estaba en Cosquín. Nos volvemos a Cosquín, el Chino tocaba con los Nocheros ese día, el domingo. Así que bueno, fuimos, tocamos. Nos bueno, vendió ahí. La entrada, ¿te acordás? Sacamos mención especial. Para la noche, y si así no que bueno, la verdad no, que. Hubo invitación ahí. No, estuvo buenísimo. De ese disco, no sé, muchas anécdotas, pero recuerdo eso, digamos, como así, como re importante. Bueno, ahora viene Rafa. Yo, a ver, voy a leer un rato. Antes quiero mandarle un abrazo muy grande y agradecerle mucho a nuestro querido amigo Mario Reynoso del Barber Shop, que Marucho. Si no ven fachero y toda esa cuestión, si el corte ese que tiene el Chino. No es para cualquiera el corte este. Así que Marito, grosso, genio total, saludo, gracias por acompañar a Carafea siempre y por luquearnos. Sí, también, bueno, la verdad que somos agradecidos de toda la gente que nos dio una mano para poder hacer esto. Y bueno, también otra de la empresa que nos ayudó para esto es iPhone Club Catamarca, que bueno, la verdad que siempre nos da una mano con alguna capo, con alguna siempre carcasa. Nos da un ¿te regaló a vos un iPhone? No, sí, yo tengo. Yo ya lo tengo. A veces me han dicho que pase después, porque después sí, para así todo, que para todo, ¿no? Un saludo enorme para los chicos que se reportaron. Yo me acuerdo, recién me acordaba cuando el Chino contaba de los eventos, de las peñas, uno de los sueños y anécdotas que tengo con respecto a eso es, nosotros en el disco que hacía hincapié Pablo en Lúdico hemos grabado la canción de un querido amigo, del querido Pollo Córdoba, Pollito, que si está viendo amigo, le mandamos un abrazo grande. Y siempre cuando viajábamos a Córdoba y nos hospedábamos en su casa, le contábamos que queríamos cantarle en alguna peña, después le hemos podido grabar. Y el sueño era que la gente se la pueda cantar y que cante el estribillo, y la verdad que así. ¿Viste cuando ves los recitales eso inmenso? Sí. Y vos decías a mí me daba ganas hasta de llorar, te juro. Sí. A ver, cantalo un poquito. Dime tú para qué quiero ahora yo mi corazón, llévalo sin ti, se muere, solo vive de tu amor. Dime tú para qué quiero ahora yo mi corazón, llévalo sin ti, se muere, solo vive de tu amor. Ahí en esa época empezaste a firmar autógrafo, ¿no? No, para nada. Ya, ¿sabes que también me acuerdo de que recién lo nombraba al maestro ese de Álvaro? El capo. He encontrado ya una razón para vivir, y soy tan dichoso porque te tengo a ti. Estando a tu lado encuentro el mundo sin temor. No hay duda esto que siento, si es amor. Vamos. Solo contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Solo contigo, despertó mi soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer. Che, me acuerdo que ese tema, cuando lo invitamos al Alba que cante, él vivía en Buenos Aires,
Esto fue en el 2014. 2015. Y me acuerdo que me mandaron los muchachos a viajar a Buenos Aires para concretar la grabación, digamos, porque no lo íbamos a hacer a Lalo. O sea, la idea era más allá de invitarlo al disco, que la cuestión humana se uniera, digamos, que claro, haya buena onda. Entonces, lo mejor que se nos ocurrió es que lo manden al mini productor que tenían, y me mandaron a mí a Buenos Aires, a un estudio, lo cité a Alba, cantó el tema, y después, bueno, retiré todos esos audios de ahí, y nos fuimos a Salta a terminar eso, y ahí cantaste todo el disco en el estudio de, y casi de lloro antes, Ramón Vivas, de mi hermano Vivas. ¿Cómo es? Yo con Enzo llorábamos de acá porque me mandaban mensajes. ¿Sabes por qué lloraban? Porque estaban gastando de más. Estaban gastando la plata. No había presupuesto. Estaban gastando de más. Acá no lloraba el billetero. Me mando mensaje a Enzo y dice: mira dónde están comiendo los changos. No era el presupuesto ese. Rafael, ¿qué está pasando, hermano? ¿Puedo leer unos saluditos? Sí. Sí, sí. Facebook. Estamos muy bien con los conectados. Muchas gracias, de verdad. Vamos a leer un poco. Dice Valeria Cabrera, dice: qué hermoso escuchar las anécdotas, muchas gracias. A la querida Pocha Real, dice: cuántas cosas Pochi por contar, dice, en estos 10 años, camino de la música. Muchas gracias, la Pochi. Guada Tapia dice: acércate, qué lindo camino recorrido, chicos. Es muy lindo poder ver cómo crecieron y llegaron tan lejos. Adelante, Carafea, muchas gracias. Gracias. José Villa dice: grande, Rafa, saludo para los chicos. Qué bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un montón de comentarios. Sí, un saludo para la gente de Tapso, que vi que estaban escribiendo, la gente de Pomán. A todos. Concepción, la verdad que bueno, tremendo la muchísimas gracias, el acompañamiento de corazón. Hemos hecho muchos amigos en esta etapa en estos 10 años, y quiero hacer un saludo también con otros amigos que hicimos también, la gente, los chicos de Huacani, que también ellos, Luigi y Cari fuimos un día a tomar una cerveza, después jugar al fútbol, si no me equivoco, con el Egi, con nuestro amigo Egi también, que tuvo mucho que ver en esto de Cara Fea, y ahí le tiramos la onda: che, vos sabés que nosotros tenemos una peña, estaría buenísimo que tiren el tema de la birra tirada, y se prendieron de una con la mejor, y bueno, desde ese momento siempre nos están acompañando de una u otra manera, nos están acompañando, así que bueno, también un saludo para los chicos ahí. Salud, de Bacani, amigos, que seguro están prendidos también ahí viendo la transmisión. Y bueno, ahora vamos a comenzar como a hablar ya de la última parte de musical de Cara Fea, de Catamarca. Catamarca es nuestro último disco que ha sido presentado en las plataformas virtuales el 17 de abril. Disco que venimos trabajando hace ya bastantes años, que hemos podido materializarlo el año pasado, fin del año pasado. Perdón, hemos tenido una preproducción musical de ese disco de aproximadamente un año y medio, ¿no? Sí, mucha maqueta, elección mucha de canciones. Está joven la prueba, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que eso? Elección lo, de lo, canciones. Lo, digo, por ahí siempre la gente pregunta: che, ¿quién elige las canciones? ¿O cómo se ponen de acuerdo? Y la verdad que es todo un tema, pero bueno, siempre decimos que este tercer disco ya nos encontró como más grande a nosotros, hemos madurado bastante, nos hemos aprendido a conocer también. Hablarás de vos por viejo, digamos. No, yo soy chango chico, ¿no? Ah, soy el más viejo yo. Yo soy chango qué chico. Vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, hacemos un listado y empezamos a ver las canciones. Después, obviamente, se van depurando y van quedando ahí. Pero es muy gracioso lo que pasa antes de grabar, porque mirá, me salí de acá del esquema y voy a contar una anécdota de que habíamos elegido 12 canciones que tiene el disco, y yo era el primero de que empezaba a grabar las baterías en Córdoba, y entonces el chino siempre hay así como una conexión, ¿no? Yo me comunico siempre con Enzo y por ahí el chino con Rafa, y si el chino quiere decir algo a Enzo me dice a mí para filtrar un poco. Esas son las parejas del claro, grupo. Claro, viste, lo vamos ahí como, lo ponemos más blandito ahí. Y me dice: che, vos sabés que vino el Ruludo y me mostró un tema, y ese es el tema del disco, qué sé yo. Y no,
¿cuál es el tema? Pero escuchá, yo no ensayé ninguno, le digo, sé los 12 temas que hay que grabar, no sé más nada. Y encima lo sabía a media nomás. Vos confía en mí, y haceme escuchar algo. Me muestra, todos los otros temas estaban preproducidos, o sea, tenían maqueta, con instrumento, con todo. O sea, ya tenían forma de tema. Y este haceme escuchar y saca el celular y me hace escuchar y pero no me lo iba a contar. Quisiera abrazar todo tu tremendo cuerpo, tema, Fuego y Pasión. Pero ya no estás y yo no puedo más. Quisiera abrazarte y ya no estás. Quiero volverte a ver, poder mirarte. Abrazarnos los dos y no soltarnos más. Sueño encontrarte en mí al despertar. Cuando regreses, mi amor, seremos uno los dos. Seremos fuego y pasión, latiendo en un corazón. Está loco ese. Tremendo, ¿no? Eso fue lo último. Entró por la ventana el día antes que morró la tarde antes. Determinó el director ahí, se determinó y hizo salir ese tema. Determinado. Bueno, ese tema es parte de los cuatro temas que hemos lanzado en esta primera etapa del disco. El disco está compuesto por 12 temas, o sea que todavía tienen temas, chicos, para que se van a estrenar. Hay material. Han sido estos cuatro primeros, de los cuales también hemos tenido la suerte de, después de 10 años, grabar nuestro primer videoclip oficial, que ha sido todo un desafío, porque bueno, no tan solo ahí quedó claro que tan solo no es que somos músicos, sino que también somos actores. Guarda, si no le pegamos actores. Entonces, que quedó aparte esa etapa y estuvo buenísima, con una nueva experiencia, y para nosotros fue un desafío que gracias a Dios salió bien, por suerte. El video estuvo bueno, tuvo mucha aceptación de la gente y eso, bueno, es lo importante para nosotros. Sí. Qué lindo. Bueno, la verdad que este último disco, estábamos re contentos y creo que ha sido de los otros dos anteriores el que, por eso digo que vuelvo a insistir con esto, que estábamos mucho más maduros, porque no hubo como muchas discusiones o es como que estaba todo consensuado. Estábamos en Salta, cuando el Rafa fue a grabar las voces, y empezamos a pensar el nombre del disco. Che, el nombre del disco, ¿qué onda? Y fue así como unánime, estábamos en un departamento, los cuatro, dijimos, se tiene que llamar Catamarca. Y justo hacíamos una samba, que es la que vamos a tocar ahora en el próximo bloque, Catamarca, que nosotros es de Manuel Acosta Villafañe, también así una canción que forma parte del repertorio de acá. Clásico, ¿no? De un clásico. Y bueno, con esta reversión y con este aire de Cara Fea. Y dijimos, ya está, que se llame Catamarca. Nosotros siempre sostenemos que acá, en nuestra provincia, le hace falta, digamos, un grupo. Y sabemos que hay un montón de colegas que las vienen luchando y demás. Y dijimos, ya está, se tiene que llamar Catamarca. Y ahí empezamos a flashear con el tema del arte y demás. Decir que siempre tenemos gente a nuestro alrededor, de gente que técnica y que sabe interpretar, digamos, nuestras locuras o nuestras cosas, porque por ahí capaz que nosotros las decimos en palabras, pero no las sabemos expresar, digamos, en cuanto a técnica o decir, no sé, es un fotomontaje, no, ni idea de que era un fotomontaje. Decíamos así, empezamos a hablar, y bueno, siempre, gracias a Dios, que contamos con esa gente, que en un rato lo vamos a nombrar, que son un montón, y que somos unos agradecidos de tener todo ese grupo humano y una familia hermosa que constituye Cara Fea. Bueno, toquemos un rato, ¿no? Vamos a... Sí, hagamos un par de cancioncillas. Listo. Vamos a hacer un par de canciones. Del disco Catamarca. Che, la gente que está mandando mensajitos que pregunta si estamos en Catamarca, ¿dónde? Sí, estamos acá, estamos en Valle Viejo, estamos, bueno, como lo veían en la entrada. ¿Estamos en medio? Oscar, usted sabrá decir, ¿estamos en el medio de Valle Viejo Capital o Capital? Capital. Porque antes de Tres Puentes. Estamos en la curva de Michango. Me sale el chacarero a mí. No. Tenemos dos chacareros y dos capitalinos, digamos. Bueno, ahí va a ser. No, de verdad, estamos acá en la bodega Michango. Si le gustan las instalaciones, bueno, justamente son del amigo Oscar Andreatta, que también nos está convidando
desde hace unos días, ya nos está convidando unos vinitos, uno mejor que otro, así que le queremos agradecer mucho, de verdad que nos ha recibido con los brazos abiertos, sin conocernos, nos ha brindado las instalaciones del lugar y nos ha hecho sentir en todas estas dos semanas de laburo como si estuviéramos en nuestra casa. Así que quiero, en nombre de todo Cara Fea, agradecerte mucho, Oscar, y decirte que muchísimas gracias por ser parte de estos 10 años. Y Campo, muchas gracias, Oscar, por los vinos. Sos un genio. Vamos a tocar. Vamos. ¿Sí? ¿Toquemos? Después de tantos años, aquí estamos, mirando cómo se muere este amor. No veo que hagas mucho por salvarlo. Yo estoy en esa misma situación. No veo que hagas mucho por salvarlo. Yo estoy en esa misma situación. Es hora de probar nuevos caminos, a ver dónde nos lleva el corazón y al tiempo que es tirano y cruel testigo. Podré yo con los años decírtelo, y al tiempo que es tirano y cruel testigo, podré yo con los años decírtelo. Ya no pienso más en ti, fue difícil olvidar. Y esta pena que hay en mí, nadie la puede arrancar. Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré. A besar tu voz de miel, quiero volver más hacia atrás. Me he prometido siempre en este caso no andar más por tus calles ni soñar. Me he prometido siempre en este caso no andar más por tus calles ni soñar. Soñar de que regreses algún día. Y hoy debo comprender que no es así. Las cosas se nos fueron de las manos. Y sé que con el tiempo podré decir. Las cosas se nos fueron de las manos. Y sé que con los años podré decir. Ya no pienso más en ti. Fue difícil olvidar. Y esta pena que hay en mí, nadie la puede arrancar. Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré. Sentirte en mí otra vez. Ah.
Noches, pa' los que sufren de amor. Estrellita por las noches, pa' los que sufren de amor. Cuando voy a Catamarca, en cada flor de cardón, por cerros, cuestas y valles, florece mi corazón. Cuestas y valles, florece mi corazón. ¿Para qué les voy a decir? Catamarca es lo mejor. Y canto vino y aguardiente, cerros, valles, luna y sol. Canto vino y aguardiente, cerros, valles, luna y sol. En aguas de cada sequía va corriendo una canción. En aguas de cada sequía va corriendo una canción. Valles lindos y altos cerros, un arroyo y un amor. Lo grande con lo más chico, todo el cielo es un flor. Lo grande con lo más chico, todo el cielo es una flor. ¿Para qué les voy a decir? Catamarca es lo mejor. Vamos. Y canto vino y aguardiente, cerros, valles, luna y sol. Canto vino y aguardiente, cerros, valles, luna y se alegra el alma cuando vuelvo a Catamarca por el jazmín de las chacras y el sabor a serenata. Tengo los brazos abiertos de algún amigo en Pirquitas. Cuando le entrego mi canto ya siento su vida lita. Cantores y cantores para adentro y para afuera. Cantor que canta su tierra no ha de callar aunque muera. Algún día he de quedarme y el corazón me dirá: gracias hermano del alma, ahora no me lleves más. Destino de cantor me hace volver a mi pueblo. Allí quedó mi niñez y mis mejores recuerdos. Qué difícil es partir, me dice el amigo Márquez. Esta condición
aquel ayer, en mi pecho se agigantan. No quiero seguir hablando, se me anuda la garganta. Algún día he de quedarme y el corazón me dirá: gracias, hermano del alma, ahora no me lleves más. Qué grande, mierda, esta chacarera. Te dejo cansado, Rafa. Dije todo. Vi todo, vi todo. No se repite, no se repite. Che, vos sabés de que hay gente que nos están mirando desde muchos puntos del país. Gustavo Chávez de Cosquín. Gise, una amiga nueva que hicimos hace muy poco tiempo. Que esto es muy loco, digo, cómo la música se puede conectar a diferentes puntos del mundo. En nuestro caso, digamos, por medio de una amiga, hizo escuchar la versión de Fuego y Pasión. Y Gise es una coreógrafa, tiene una academia de danzas en Perú, en Lima, y hizo una coreografía con Fuego y Pasión. Y lo estuvimos compartiendo en las historias estos días que pasaron. Y imagínate, para nosotros que llegue nuestra música a Perú, fue buenísimo. Así que, Gise, te mandamos un saludo enorme en nombre de toda la banda. La verdad que te reportaste. Y como dijo Enzo, lo vamos a incluir a esa coreografía cuando podamos volver a hacer la peña. Tengamos toda la gente, bueno, van a tener que saber esa coreo, digamos. Después, bueno, Ramón, que nos ve de Buenos Aires, nuestra amiga Dani Rose, de Rosario, Marco Albornoz, que nos está viendo de la costa, los Meji, que están en Tucumán. Bueno, la verdad que tenemos muchos amigos por muchos lados. Y le agradecemos eso de corazón. Yo tengo acá, mirá, otros saluditos para muchos amigos, dice. No sé si ya lo leíste, Ramón Roldán de Buenos Aires, sí, un amigazo. Mabel Seco dice: felicitaciones, cara fea, 10 años, saludos a todos, especialmente al chino. Bien ahí. Buena. José María Di Antoni, felicitaciones, muchachos. José, un abrazo grande. Miren este que encontré acá, Natalia Leiva. Qué grande, a ver, me mandó un mensaje. ¿Cómo crecen estos changuitos? Dice: felicitaciones por estos 10 años, con la alegría de escucharlos y verlos crecer sin pausa, y con la emoción de haber sido parte un poquito de este proceso. Los aplaudo y abrazo. Muchas gracias. Che, la Nati es parte de la historia del grupo. Claro, ella ha sido una de las primeras. Primera diseñadora. Diseñadora, así que le mandamos un abrazo grande. Chino Décima lo está viendo. saludo a mi amigo. Mi amigo de toda la vida, David Safe, desde La Viñita. Como tenemos amigos acá saludando y conectados, tenemos un montón de otros amigos a los que le queremos agradecer. ¿Es así, Enzo? Sí, vamos. Bueno, primero vamos llegando ya como a la parte final de este concierto. Hay muchísima gente, muchísimos amigos que nos han permitido poder realizar esto hoy. Hay un equipo de producción general, que son los hermanos Saavedra, que se han portado tremendo, Claudio y Alfredo, que han sido una bomba. Es el aplauso, porque eso, tremendo, todo lo que han estado haciendo los chicos. Aguante la marrupeña, papá. Aguante. Después, ni hablar el laburo de todo el video que hizo Fabri Diaco, que nos está acompañando ya hace un tiempo ya bastante, y se prenden todas las locuras que le planteamos. Y por suerte lo pude llevar a cabo, así que es una bomba, digamos, para nosotros. Abrazo para Fabri también. Che. Para. No, el cuadrito con la tiza que hizo es tremendo. Es que para que esté así con nosotros detrás. Y lo hizo en 20 minutos. Lo hicimos los dos. No me digas. Ah, lo hizo Rafa. Ah, está bien. Bueno, tremenda esa parte. Ni hablar, Rafa ya lo dijo recién, a laburo de Oscar, que nos ha abierto la puerta de la casa de su familia, digamos, que ya él contó toda la historia un poco ahí en la entrada de todo lo que es este lugar y la mística, lo que significa para él este lugar, que ya venimos hace una semana, que venimos trayendo cosas, que venimos probando alguna cosa, un día probábamos el video, otro día probábamos el audio y ensayo, todo se ha bancado acá, Oscar, así que... Pues es que la verdad que un aplauso en todo este tiempo también. Nunca me he dicho no a Oscar, jamás me he dicho, che, Oscar, ¿sabes qué? Sí, me dice, nunca me he dicho no. A Martín Sabatini también, que está Martín, con toda la transmisión. Se trajo todo el control. Hemos montado un mini estudio de tele acá.
No se ve acá, pero yo te No se imaginen Pablo, lo que es atrás. Por favor, enfoques un poquito acá todo el quilombo que es atrás, porque bueno, acá estamos nosotros. Debería. Está Jope ahí, mira. Pero acá estamos Jope nosotros. Jope Prada. Está todo, digamos, la cuestión. Estamos todos atrás, están todos atrás. Y arriba incluso también, pero está toda la changada acá laburando. Un aplauso para todos. Saluden, por favor, porque han hecho posible todo esto. Todos estos días han estado acompañándonos. Así que, bueno, la verdad que chocho con esto. Chino. Sabes que, bueno, esto también se sale del libreto, porque no lo teníamos previsto, pero está buenísimo. Así que vos sabés que recién me hace seña Oscar que quería regalarnos algo en nombre del lugar, de este templo tremendo que es la bodega Michango. Así que le vamos a dar el aplauso e invitación al piso al señor Oscar Andreatta. ¡Qué vino! De qué bodega vino, Michango. Creo, ¡papá! ¡Qué manera de tomar vino! Muchas gracias. La copa de la Sos vida. Un grosso, Oscar. Grosso. Muchísimas gracias. Ya te lo hemos dicho, mirá, pero no, bueno. Por favor, le vamos a entrar lindo al vino este fin de semana. Qué grande, qué grosso. Gracias a ustedes por permitirnos, gracias a ustedes por permitirnos ser parte y elegir este lugar para festejar los 10 años. Gracias por permitirme a mí conocer un grupo de gente fantástica y muy talentosa. Felicitaciones por los 10 años y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias a vos. Qué grande. Yo le quiero agradecer mucho también y no dejarlo de nombrar al querido Luis Palacios, que ha laburado eternamente con nosotros en este proyecto. A dos amigos que son de verdad parte de la familia y que queremos mucho, como lo es el querido Chamán y Lucas Tapia. Bueno, son dos grosos totales. Así que nada, de ellos también me quería acordar. Acá Cristian también, que está laburando acá con Fabri también. Cristian León. Jorgito Saavedra. Saavedra, chico. Benja también, que anda. Jorgito al Benja, Junior, que tiene 9 años y medio. ¿9 años? No, 9. Sí, bueno, sí. Nada. Tira. Ahí vi recién un saludo enorme para la gente del grupo Cactus, para Marianito. Mariano, para, perro. Que han sido parte de la idea gráfica, de todas esas caras, de los rostros que ven nuestro, que están los paisajes así. El que más paisajes tiene soy yo, no sé por qué, pero bueno. Vos sos el más rústico del grupo. Aparte, es más rústico, el que tenía más capacidad, digamos, más píxeles, digamos. Al amigo Pastrana, que claro, me ha dado ahora. Amigo Pastrana, Lese, Pastrana. Todos los que han sido parte de estos 10 años, les agradecemos un montón. Che, yo, bueno. ¿Alguien que te ha faltado? En realidad, casi lo han dicho casi a todo, pero yo también quiero decir, la gente que ha estado acá todos estos días, para nosotros es invaluable, digamos, porque esto va a quedar para siempre en nuestros corazones, en la mente de uno. Así que esto es tremendo para nosotros, es súper importante que gente nos haya acompañado. Al ideólogo principal de esto, mi amigo, mi hermano de la vida, Claudio Saavedra, que está ahí de la mano de Radio Valle Viejo. Eso. Nos ha cobijado, pero increíblemente nos ha abierto las puertas de la radio. A la gente que está ahí adentro, increíble, mucha buena onda y estamos súper agradecidos por eso. A nuestras familias, a la familia de Rafa, de Enzo, de Pablo, a mi familia, a mi gente, que nos apoya, que nos entiende, que sabe que esto es súper sacrificado y a la vez es súper satisfactorio, digamos, por la que estas cosas que suceden son tremendas, son buenísimas para nosotros. Así que nada, no sé si querés, ya, Rafa, amigo, ¿tenemos algo? A nuestros amigos de las cuatro cuerdas que nos están viendo, a los chicos un de gran la abrazo, cuerda. Eternos amigos. A Leo Smuller, sí, señor, nuestro amigo de toda la vida. Leo. Menos que fue por YouTube, pues si no, ya, ¿qué hacía? No, si no tiene redes. A los hermanos Bazán también que están ahí a pleno. Los hermanos Bazán, bueno. Están saludando a todos, los saluda a mi amigo Dani la Muerte. El pariente. Ya estamos empezando a nombrar, Franquito, ¿no? Franquito también, Franco Reynoso también, como ha dicho. Así que, bueno. A ver, ahí nos dicen desde el control, la voz de la radio. Que hagamos una cancioncita más. Sí. Va, o sea, tiremos ahí, no Dale. Sé. Podemos hacer algo del disco nuevo. Aquí.
quieras. Un adelanto. Hace la que ya tocábamos acá. ¿Despedida? No, bueno. Bueno, hagámosla después. Yo quería hacer la... ¿Cuál? Fuego. Están esperando la despedida. Para despedir. Ok, hace no entendí. Frío y la gente quiere samba. Hace frío y la gente quiere samba. Quiere abrazar. Na 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 na. Despídeme, abriendo tu sonrisa. Mi ausencia no es eterna, es un adiós fugaz. Y mírame, tranquila y tiernamente, sin lluvia en tus mejillas, que no es para llorar. Despídeme con luces encendidas, como si fuera el día que te vuelva a encontrar. Abrázame, dejándome el aroma de tus labios en mi pecho, que lo quiero llevar, prendiéndose como abrojito tierno, nacido en esos valles de tu cuerpo fatal. Abrázame con gusto a quedas todo, colgada de mi cuello y en un beso sin final. Nada se parece más al gris que despedir un amor a punto de partir. Amor, amor, nos volveremos a ver. La senda que hoy me aleja de tu vida será la misma senda por la que volveré. Qué tema, papá. Bueno, aplausos. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos, estamos llegando al final. Bueno, sí, bueno, vamos a empezar a despedirnos. Antes, bueno, dejarles un mensaje, que tratemos de cuidarnos en este día que ha sido el primer día donde se ha encontrado un caso acá en Catamarca. Veníamos tranquilo, pero bueno, ahora hay que empezar a cuidarse más. Ser responsables. Seamos responsables, así que bueno, vamos ya terminando. Pero bueno, quiero dejarle acá el lugar para presentar a Rafa un momento que para nosotros es bastante emotivo, así que lo dejo ahí a mi amigo Rafa. Queremos invitar a un hermano que ha sido parte de nuestra historia. Hoy pertenece al staff de Sergio Galleguillo, Luis Carlos Bazán, nuestro amigo el Ruludo. ¿Cómo estamos? Bien, bienvenido. Bienvenido, amigo. Vamos. Feliz 10 años, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Alguien dijo salud? Salud. Bueno, amigos, nosotros hemos llegado al final. Esperamos de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Antes queremos invitarlo a hacer un pequeño recorrido por nuestros 10 años. Un pequeño obsequio vamos a hacerle a la gente. Feliz de ser parte de toda esta hermosa familia. Gracias por estos 10 años, por esto, por tanta música, por estos encuentros y emociones. Uno, dos.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay tiempos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. De al lado se va acordando, se acuerda soñando. Eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Thank you.
Thank you.